La actriz acudió al estreno de su película Marioneta. La noche de este 14 de enero se llevó a cabo la premiere de la película Marioneta, en la que la ex académica Fátima Molina protagoniza la cinta mexicana que llegará a los cines a partir del próximo 17 de enero. Se trata de su primera aparición en público luego de que te dimos a conocer la pérdida familiar por la que atravesó en noviembre pasado, cuando trascendió que su padre secuestró y le quitó la vida a su madre para después quitarse la vida, no sin antes confesarle todo a la cantante actriz. Fátima causó revuelo ante los medios de comunicación en la alfombra roja de la película. Sin embargo, a pesar de que sí desfiló por la alfombra, la actriz decidió hacer mutis y no respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre el sensible tema.